El día de hoy aquí, en este recinto tan bonito, histórico, y bueno, ya anunciando a la Corte Real, cómo quedó la Corte Real aquí en Veracruz, listos para el carnaval. Así que bueno, pues un gusto y felicidades a todos ustedes. Gracias también al presidio que me acompaña el día de hoy, a la senadora Indira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a la diputada local, diputado federal Carlos Valenzuela, a la diputada local Vero Pulido, al regidor sexto Sebastián Cano, muchísimas gracias por acompañarnos, al director Mario Delfín, muchísimas gracias, director de Desarrollo Económico y Turismo, y al comité del carnaval, a Luis Antonio Pérez Braga, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Sé que este es un momento muy esperado por todos. Ya tenemos Reyes del Carnaval más alegre del mundo. Muchas felicidades a Yerimuá y al Paponas Brian Villegas. Un aplauso para ustedes. También a nuestros Reyes Infantiles, a Pamela Díaz, un aplauso. Y a Eide Dorian, muchísimas felicidades también, nuestro Rey Infantil. Ahí está Eider, un saludo. A las princesas y los princesos, un aplauso también para todos ustedes. Sin duda, fue una competencia muy emocionante. En el Ayuntamiento de Veracruz estamos muy contentos por su gran participación y entusiasmo. Han creado ustedes, desde el inicio, un ambiente sin igual, así como el logro del registro histórico con alta inscripción de candidatos. Sean todos bienvenidos de manera oficial a la máxima fiesta de los jarochos del 1 al 5 de julio. Podrán disfrutar del mejor carnaval del mundo, que es el de Veracruz. Estamos comprometidos en hacer en esta edición una fiesta llena de alegría y tradición en un ambiente totalmente familiar que puedan disfrutar tantos chicos como grandes de las fiestas del Carnaval de Veracruz. Hagamos que esta edición sea uno de los mejores carnavales del mundo y de la historia de nuestro puerto, nuestra casa. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, damos inicio a la presentación oficial de la Corte Real Electa del Carnaval de Veracruz 2022. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro princeso segundo, Matías Alonso Lorenzo. Fuerte aplauso para recibir a nuestro princeso segundo, Matías. Venga, eso. Muy bien, Doria.
jurando. Recibamos ahora a nuestra princesa primera. Fuerte el aplauso para Aymar Vendera. Eso, que luce un espectacular vestido en esta mañana. Saludando guapísima Aymar, princesa primera infantil del Carnaval de Veracruz 2022, el más alegre del mundo. ¡El aplauso para Aymar! Ok, muy bien, guapísimas. Vamos a tomar asiento, chicas. Y el momento esperado de esta mañana, recibamos a nuestra reina infantil del Carnaval de Veracruz, Pamela Díaz. Porque los aplausos para Pamela, nuestra reina infantil del Carnaval de Veracruz 2022, guapísima también en esta mañana. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro princeso tercero, Genacio Solís Flores, Lacho el Cucaracho. Por ahí, fuerte el aplauso para nuestro princeso tercero, Lacho el Cucaracho. Saludando por allá, Lacho. Eso. Que se escuche también esas porras y ese escándalo para nuestro princeso segundo, Erubiel Sosa, Erupanda. Eso, guapísimo también Erupanda por ahí. Listísimo para el Carnaval de Veracruz 2022, el más alegre del mundo. Muy bien, muy bien. ¡Fuerte el aplauso! Y así recibimos también a nuestro princeso primero, Emanuel Salón.
mañana, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra princesa cuarta, Vania Tucheu. Eso es el escándalo para Jania. ¿Dónde está la porra? Eso, las palmas, venga, venga, venga. Guapísima también, Jania. Eso, posando. Un espectacular vestido rojo. Otro aplauso para nuestra princesa cuarta, Jania Tucheu. Recibamos con un escándalo a la princesa segunda, Mirna Caballero Chiquibaby. ¡Eso, un escándalo! Sí, claro que va. Eso. Eso, saludando y el bailarito, bailarito. Eso, pasito. Venga, sabor. Eso, eso, venga, eso. La vuelta, venga, venga. Ay, qué buena está. Mucha cerveza para la cabeza. Qué rico, eso, eso. Este es la fiesta. Muy bien, gracias, Chiqui Baby, preciosa. Ok, ahora sí. Despedimos a nuestra corte real y nuestro presidium ponerse de pie para la toma de fotografía oficial.